dormido, está perezoso, igual a dositos que veo por ahí que están así. ¡Oh! Y ya le comen a Clau. Así está el sol. Esperemos que si soplamos mucho, 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 mucho y trabajamos con mucha energía, el señor sol se despierte y nos venga a abrigar. Listo, mis amores, estamos mitad de semana. Mire, en la parte de atrás trabajamos el vagón morado, que era el lunes, el vagón rosa martes, el vagón azul miércoles, está mitad de semana. ¿Se acuerda que le dije que tenía otro tren? ¿Se acuerdan? ¿Sí, se acuerda o no se acuerda? Ya. Mire, mañana ya voy a pegar otro tren allá, le voy a pegar otro tren con toda la semana, ya no solo la laboral, los 7 días completitos. A ver, abra micrófono. ¿Quién sabe los 7 días? Vamos con Clau. Lunes. Martes. Miércoles. Jueves. Viernes. Esta es la semana laboral, la que descansamos. Sábado. Domingo. Muy bien. Vamos. Doña Semanita tiene 7 hijitos, la mitad son blancos, la otra son negritos. Lunes, martes, miércoles y jueves, viernes, sábado y domingo al fin, que nunca trabaja y es un bailarín. Muy bien. Listo, mis amores, bienvenidos, bienvenidas. Este es el momento para todos saludar, así que hagámoslo. ¿Listo? Por beso. Otra vez, otra vez. Buen día, buen día con todos y todas. Bienvenidos, bienvenidas a la mitad de semana, miércoles. Estamos en la mitad de semana laboral. Muy bien. Listo, mis amores. Hoy miércoles el trabajo está dividido de la siguiente manera. Abra las orejitas. Luego de estas actividades iniciales, vamos a trabajar con Clau las hojas del libro Huellas donde está el triángulo, ¿sí? Que son dos. ¿Puede ir al baño, por favor? Vaya, mi amor, vaya. Que son 2.43 y 2.44. Luego de eso, usted tiene computación y nos vamos a recreo. Al regresar de recreo, trabajaremos con las páginas 25 y 26. 25 y 27, la 26 ya les explico qué pasa, de huellas. Continuamos con la vocal E, luego de eso tenemos inglés y para terminar, déjeme compartirle, debemos tener este material listo. A ver, aquí le comparto, porque hoy vamos con el siguiente proyecto, ¿sí? Vamos con el siguiente proyecto, mire para acá. Hoy vamos a trabajar un títere. ¿Sí? Debemos tener, aguja e hilo no, porque no vamos a coser, solo vamos a pegar. En vez de aguja e hilo tendremos goma, tendremos los ojitos listos, tendremos la cartulina lista, que nos den el material que está aquí listo y nosotros solo unimos, ¿sí? Mire que este proyecto está pensado en las 3 R, que son reusar, reducir y reciclar. Ah, en vez de botar esa mediecita que se nos quedó por ahí chulla, porque ya no tiene su parejita, la vamos a utilizar. Y vamos a hacer un títere que nos va a servir en muchas ocasiones. Listo, mis amores. Dejo de compartir y atentos y atentas a la lista. Ahora sí, déjenos que no están resfriados. Profe, en mi casa ya está haciendo sol. Ay, qué bueno, qué bueno. Por favor, soplará duro para que llegue aquí. ¡Listos! ¡Vamos! ¡Ya salió el sol! Ya sabe, su nombre y responde. Vamos a ver con qué energía empezamos el miércoles. ¡Albuja Amelia! ¿Dónde está mi Amelia? Presente. Eso, buena energía. Apolo Derek. Presente. Muy bien, mi amor. Armijos Liam. Presente. Eso. Bujones Luciana. Presente. Ya.
Caluña, Tiago. Eso, vea qué linda energía. Cobo, David. Presente, profe. Muy bien. Díaz, Dylan. Presente, profe. Muy bien, de una vez. Jacome, Ashley. Presente, profe. Excelente. Flores, Violeta. Presente, profe. Hurtado, Sareni. Muy bien, mi Violeta, muy bien, Sareni. Sigo, Liumi King Agustín. Presente, profe. Muy bien. Mieles Yaret. No le vemos a mi Yaret, ya vamos a preguntar qué ha pasado. Montero Valentina. Presente. Muy bien. Robles Martín. Presente. Eso. Sarmiento Isabela. Presente. Muy bien. Mi Lunita no está en clase. Vaya Israel. Presente. Muy bien. Vallejo Santiago. Presente. Eso. Vega Emiliano. Presente. Muy bien. Y Saldumbide Abigail. Gracias. Mire, ¿cuántos rojitos están en la pantalla? Ayúdeme a contar. Dos. Uno, dos. Quiere decir que hay dos compañeros que no están hoy. Vamos a averiguar qué ha pasado. Listo, mis preciosos. Ya sabe, por favor, a alistar el material en estos minutitos que tiene. Levántese. Si no desayunó, por favor, corriendo a la cocina. Mamita, dame un poquito de leche o dame un pedacito de fruta. Porque recuerde, la cabecita no puede hacer dos cosas a la vez. O la cabecita atiende a la clase o la cabecita le atiende a la pancita que dice tengo hambre, tengo hambre. ¿Hecho? Listo, mis amores. Nos vemos en 5 minutos, 8:20, con las hojitas del libro Huellas y Signos donde está el triángulo. ¡Chao! ¡Mua!